Indigencia. Muchos creen conocer su significado. Parecen haberlo aprendido de algún libro o diccionario, pero pocos se atreven a acercarse a ella y leer entre sus líneas. Se es indigente cuando se carece de comida, vestimenta, techo. Pero lo más terrible, se es indigente cuando necesitas de los demás y ellos simplemente no están para ti. Lo que nos separa es el temor. Temor de acercarnos. Temor a ofrecer un poco de nosotros. Temor a mirarnos a los rostros y descubrir sufrimiento en cada arruga, en cada gesto, en cada mirada. Elena, 69 años de edad, vive de limosnas, duerme en la calle y lleva con ella algunas pertenencias en una caja de cartón. Cuenta ella que tiene familia en Pacasmayo, que no tiene hijos, pero sí hermanos, que la acogen cada vez que ella los visita, pero no tiene un lugar donde vivir. Cada vez que converso con ella, me dice que en unas horas se irá a Pacasmayo, pero nunca lo hace. Cada vez que regreso a verla, la encuentro durmiendo en alguna vereda. Eduardo, 58 años de edad, sufre de Parkinson. Siempre que lo encuentro, lo veo limpio, peinado, con la cara lavada, pero durmiendo en la calle. Me dice que a veces le sale algún trabajo, pero que eso no le alcanza para poder alquilar un lugar donde dormir. Elmer y Delis son una pareja, tienen dos hijos, y eso les motiva a salir todas las noches a recoger desperdicios para venderlos, y de eso sacan para poder sobrevivir. Salen de 8 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana del siguiente día. Viven bajo esteras en El Milagro. José, 55 años de edad, de Piura. Me cuenta que tiene una hija que estudia en la universidad y que el motivo por el cual vive en la calle es que su esposa lo botó hace un año y medio y ya no lo quiere recibir, y su hija tampoco lo ha buscado. Ahora él se dedica a limpiar carros y de ahí saca para poder sobrevivir. Javier, 40 años de edad, con problemas mentales. Me pregunta algo y durante toda la conversación me repite una sola pregunta. Le respondo, pero me vuelve a preguntar. Siempre está en la calle. Su forma de conseguir algo para comer es tocando un tambor y una flauta. Siempre le pido que toque una melodía y muy gustoso lo hace. Todos los días al pasar las 11 de la noche, arma un cartón, se mete en él y allí duerme, dentro de una caja. Carlos, 75 años de edad, me cuenta que tiene tres hijos, todos mayores y con familia, y se han olvidado de él. Me cuenta que tiene un cuarto por el porvenir, pero que sale todos los días a pedir limosnas. A cada momento me repetía su nombre. Soy Carlos Guarniz Ruiz, decía. Padece de problemas mentales. Me dijo que le gusta visitar mucho las librerías. Leer hasta cansancio. Visito siempre una librería en especial. Queda en Orbegoso, me dijo. Existe una realidad que todos ignoran, otros creen que no importa, y realmente hay vidas diversas que muchos no se han atrevido a escuchar ni a apoyar. Es el placer de ayudar y el atrevimiento lo que nos permitirá ser un poco más humanos y mirarlos a los ojos y conocer la indigencia desde la indigencia.